Ok, hasta este punto ya hemos logrado extraer libros de un prompt. Para este prompt de demostración, por aquí está, es este mismo, el que voy a resaltar. Todo esto es el prompt, hasta aquí, hasta aquí. Pero realmente el texto que nos interesa, sobre el que se realice la extracción, es el que estoy sombreando, que es el contenido de descripción. Listo. Para ese mensaje nos da esta respuesta. Ok. Ahora, como nosotros tenemos una base de datos en SQLite, vamos a iterar por cada uno de estos. Yo quiero modificar esta tabla para que que contenga otra columna con la respuesta, no importa cuál sea, y otra columna con los libros. Con los libros. ¿Vale? Esos libros van a estar separados por un punto y coma, o con un hashtag, con cualquier carácter que separe el libro 1 del libro 2 y así sucesivamente. ¿Vale? Y ahí ya será más fácil presentar luego la información. Modificaremos esta tabla. Entonces, aquí clic derecho, digámosle Modify Table. Agregamos una columna, escribimos aquí respuesta. Será un texto. Puede ir vacía y luego otra columna que diga libros. También es de tipo texto. Vale. Perfecto. Guardamos los cambios porque no los... A ver, voy a verificar si efectivamente los guardó. Sí, ahí están las dos nuevas. Columnas, respuesta y libros. Tan, 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 tan. Regresamos aquí. Voy a borrar estos. Solo necesitamos, a ver. Son de demostración además. Para no acumular muchos de estos ahí. Me quedo con los que me interesan. Bien, primero organizar el código. Vamos a tener una función que nos permita leer las variables de entorno. Entonces, def. Antes de hacer esta modificación, un commit que diga nuevas columnas para la base de datos. Para la base de datos sería respuesta. Libros. Ok. Def. Credencia extra obtener credenciales. Obtener credenciales. Ok. Aquí está. Y retornamos esos dos datos. A esto le colocaremos un comentario. Email, falta el password. Listo, cerramos las comillas. Función para extraer credenciales de ChatGPT. Esos datos no los muestro, están en este archivo. Son privados. Ok, una función que nos permita obtener un driver. Def generar driver. Entonces ahí iría así. Por ahora
Driver. Listo. Y es después de las credenciales tendríamos el driver como tal. Un commit. Estamos organizando nuestro programa con módulos que son funciones. Generación de un driver de Selenium. Ok, y después de esto vendría la operación de login. Únicamente login. Dev. Login. Necesitamos el email y el password. Básicamente ahí copiaremos este código. Bueno, a partir de aquí hasta... hasta aquí. Quitémosle aquí este salto de línea, algo iba a hacer. Este es el login. Aquí pasemos primero el driver. Y donde pide el email, sería aquí, aquí, email. Y aquí el password. Ok. Indiquemos el login como tal. Perfecto. Agreguemos la documentación. El driver, el password y el correo electrónico. Ya está. Un commit que diga función para el inicio de sesión. Ok. Listo. Generemos aquí un salto de línea, obtener credenciales, luego realizar prompt. Listo. La función hacer prom. Aquí le pasamos la descripción. Únicamente necesitamos la descripción. Entonces, y llevamos esto allá. Básicamente esto. Ya va quedando más modularizado. Email. Ah, vale, porque falta aquí pegar. Pegar el nuevo código. Además de la descripción, necesitamos el driver. Estos son los parámetros, el driver de Selenium y la descripción. Descripción, listo. Y la descripción iría aquí. Descripción. Ok, entonces, si retorna... No, aquí podríamos decir return, básicamente que retorne none, si no hay nada. Ok, inclusive esto puede quedar en un try, a ver qué pasó acá. Try. Escribimos aquí libros.
Y aquí los agregamos. Si no hay nada, retornamos. Puede ser none o una lista vacía, también es válido. De todas maneras, que imprima el mensaje de error. A ver qué pasa. Esta es la función para hacer un prompt o un commit. Función para realizar un prompt en ChatGPT. Perfecto. Entonces, yo creo que podemos dejar hasta aquí. Antes subiré los cambios a el repositorio remoto. Así de práctico. Ok.